Hola, ¿qué tal? Les comento que hoy la clase está súper intensa. Les recomiendo que estén muy, muy concentrados, igual con todos los videos que estamos subiendo. Esto es súper, súper importante. Temas para aquellos que realmente quieran estar con Dios. Así que hoy vamos a hacer un resumen pequeñín de lo que hemos visto en capítulos anteriores, en las clases de coaching espiritual. Estamos definiendo, distinguiendo, conociendo y limpiando la verdadera iglesia por la que viene Cristo. Con estas clases nos estamos convirtiendo en guerreros, templos limpios, piedras vivas, como nos dijo Pedro, para convertirnos en hijos de Dios. También tenemos una meta, que si nos llamen locos, nos digan lo que quieran, bueno, vamos a seguirla sí o sí, la vamos a cumplir porque vamos es con Cristo. Que tenemos esta meta de llegar al reino, que el reino de los cielos no es pan ni bebida, sino es paz, amor, justicia verdadera y la felicidad completa. O sea, lo que el mundo está deseando ahorita. También hemos visto que la verdadera iglesia de Cristo la vamos formando cada uno, siendo obedientes a su palabra, obteniendo conocimiento y haciendo la limpieza del tripartito. Que a los hijos verdaderos de Dios nos distinguen por cumplir los mandamientos. Bien, ahora en especial hoy, para mi iglesia, vamos a ver cómo se bebe la sangre de Cristo y cómo se come su cuerpo de verdad, verdad. Pues hay muchos que no lo saben, pero hay otros que, bueno, sí lo sabemos hacer. Entonces, para aquellos que no lo saben hacer, esta clase especial, pues para ustedes. Para los que no me conocen aún, les informo, les comparto que mi conocimiento y discernimiento vienen directamente de Jesucristo. Él me lo da a través de la ciencia, nos estamos apegando para atender este mundo espiritual de la hermosa inteligencia emocional, las inteligencias múltiples, coaching ontológico, PNL, en fin, por tanto, la gloria y la honra y el poder es para mi Rey, mi Señor Jesucristo, que es el que yo sirvo. Pues como les digo, yo solo soy un instrumento tratando de despertar la orquesta. Ahora sí, parceros, empecemos. Para los que no saben, tampoco parceros, acá en Colombia quiere decir como amigos. Con tantas religiones que existen, he tenido la oportunidad de saber que en unas cenan con pan, otras sola con agua y pan, pan y vino, galleta y vino, bueno. En la mía, solo se acostumbra a comer una hostia. Pero para recibir la hostia, hay unas reglas que entre ellas es necesario estar confesado. Eso para mí me parece súper cool, porque eso es súper, súper necesario en este mundo espiritual. O sea, eso yo ya se los he dicho a ustedes, que el orden para entrar al mundo espiritual es creer, confesión, arrepentimiento y conversión. O sea, la metanoia. Así es el inicio para entrar al mundo espiritual. Y es que también en medio de tanta cosa que está pasando nos preguntamos, ¿es válido para Dios tantas cenas? ¿Cómo es que Dios nos juzga entonces? Y la respuesta es, sí es válido las cenas para el Señor. El Señor acepta todas las cenas y todas las oraciones, porque es que mi Padre es amor. Él es misericordia, o sea, es amor, mucho amor. Es muy difícil que Él rechace algo cuando alguien se lo va a dar con amor. Pero en nuestro juicio final, o sea, en la muerte, Dios nos juzga de acuerdo a las conciencias y lo que tengamos en el corazón. Bien, en 1 Corintios 11:23, Pablo nos dice que la noche que Jesús fue entregado, estaba reunido con los apóstoles, tomó el pan, le dio gracias a nuestro Padre y luego lo partió y dijo: tomad, comed, esto es mi cuerpo que por vosotros es partido, haced esto en memoria mía. Asimismo, tomó también la copa después de haber cenado, diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre, haced esto todas las veces que la bebieras en memoria de mí. Así pues, todas las veces que comieres este pan y bebieres esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. Entonces, vemos que para participar de este símbolo, el pan y el vino, debemos estar súper concentrados cuando nos vamos a disponer para llegar a Él. Debemos de recordar, meditar todo lo que sucedió desde esa noche hasta su resurrección y pues hasta que se fue, pues hasta que subió al cielo. Tener memoria es recordar una imagen o varias imágenes en un hecho o situaciones pasadas que quedan en la mente.
para recordarlo y saber bien cómo fue este hecho, pues para eso tenemos la Escritura. Allí nuestro Señor nos cuenta toda la verdad. Para comer su cuerpo en la cena, no solamente debemos estar concentrados, meditando, recordando, es también estar totalmente convencidos que así como esa noche Jesús partió el pan, Jesús también partió su cuerpo y este se convirtió como en un pan, pero de vida. Y así fue como Él quedó para el mundo. O sea, todos podemos comer un poquito de Él si hacemos bien pues este símbolo o estamos siempre en esa meditación y recordación constante. Cuando nosotros estamos convencidos y estamos haciendo las cosas así, es cuando llega el Espíritu Santo y nos empieza a transformar. Nos vamos llenando de Cristo. Comer la cena también quiere decir que estoy aceptando y que amaré y moriré por mis amigos y enemigos, así como lo hizo Él por nosotros. Pero les confieso que con tanta intimidad, y entre nos les voy contando, tengo tanta intimidad que tiene con Él y se vuelve uno tan parcero que uno no solamente termina dando la vida, no, uno termina dando todo, porque es que no solamente lo digo yo, muchos que aman me entenderán. Bueno, es que también para llegar a Él se dice que hay que morir para vivir. ¿Pero morir a qué? Porque todo el mundo dice, no, yo no quiero que me hagan todo eso. Entonces uno dice, no, pues tenemos que empezar a morir, pero a nuestros deseos, a nuestros apegos, a lo que nos decía Pedrito también en el video que vimos de La Roca, vivir para Cristo con cosas muy bonitas, ¿sí? Con los sentimientos hermosos, amor. Bueno, yo ahorita que les estoy diciendo que también tenemos que morir a la soberbia y el orgullo para poder, bueno, pasar la muerte, después les hablo de ese cuento. Ahora, beber la sangre de Cristo representa el nuevo pacto que Dios hizo. Es que les comenté que en el video del reino, que en el Hades primero tenía que ser derrotado, pues por lo celestial, o sea, nosotros ninguno podíamos hacer. Y como el diablo también tiene poder, o sea, también tiene dinero, entonces el diablo no, pues obviamente no quería dinero. Pues, o sea, nos tenían aquí pues ya la muerte esclavizados, y entonces no quería dinero ni nada. Entonces el que dijo, no, pues como siempre y dañando a mi Señor, yo quiero la sangre de Él. O sea, la muerte, Él como todo ahí la muerte. Mi padre, listo, ok. Para todo guerrero como son también, porque es que todos somos guerreros acá. Entonces fue cuando se hace este sacrificio. Entonces la sangre de este pacto es el pago de nuestros pecados. Un pacto de que solo por reconocer, seguir a Cristo y creer en Él, ya somos salvos. De reconocer esa sangre de lo que Él hizo, o sea, y es a lo que yo voy, o sea, la fe es direccionarla a Cristo, no es direccionarla a otra cosa. Yo vencí por la sangre del Cordero y en mi testimonio, y yo me la imaginaba así, lo siento, pero yo cuento lo que a mí me pasó. Pero yo, por ejemplo, cuando yo estoy contra los demonios, cuando estoy algo, yo, esa sangre para mí, yo trato como de untármela. Yo sé todo en lo que vaya con lo mío. Así me lo enseñó mi iglesia y bueno, y así yo sigo. Así vencí también. Sangre de Cristo, me sello allá en el retiro. Ellos pueden dar testimonio de que yo era sangre de Cristo, sangre de Cristo, sangre de Cristo por todo lado. Es que yo no sabía. Bueno, hay muchas cosas que no sé y pues mi Señor me va enseñando y yo, pues por eso voy hablando y expresándome, bueno, como yo quiera. Así tengo mi conocimiento y pues los voy dando así para que me entiendan. Bueno, por eso yo en el video del reino, para mí, yo personalmente, el cuerpo y la sangre de Cristo se convirtió como en un bono de salvación, así yo lo vi. La cena representa también el final del camino que Jesús nos dejó, pues venciendo la muerte, también ahí es cuando ya pasamos al reino. Esto también nos lo confirma en Apocalipsis. Después hablamos de esos temas. Allí estamos hablando de la cena, que aquí cuando lo que les estoy explicando, pues ya le encuentran el orden. Por eso, bendito y alabado nuestro Padre que nos reveló los secretos a nosotros. Ay, yo por eso lo alabo a mi Padre Yahweh y a Jesús por los siglos de los siglos de los siglos de los siglos, que sea así. Ahora, pues para finalizar, te digo que si vamos a tomar la cena como juego, sin concentrarme, sin reverencia ni amor, ojo, porque mira que también existe una cena que no es del Señor. Y allí viene el consejo, por tanto, pruébese cada uno a sí mismo y coma así del pan y beba de la copa.
O sea, primero dense cuenta cómo es que están, qué es lo que están haciendo, cómo es que estoy yo. Y, no, yo estoy bien, no, chévere con mi hermano, con bueno, listo, no, estoy bien, dispuesto. Sí, me voy a dedicar al Señor. Y cuando yo esté, ahí sí dicen, entonces ahí sí coman del pan y beban de esa copa. Y sigue diciendo Pablo, porque el que come y bebe indignamente, sin discernir, o sea, sin entender el cuerpo del Señor, juicio come y bebe para sí. O sea, ay Dios mío, o sea, se hacen eso un daño. Ay, mi madre, sí que me da miedo, porque imagínate uno todo confiado y ahí en el juicio, no, sí, yo estaba re bien, yo estaba haciendo todo y todo, y en el juicio, tácate. Ahí es cuando se quedan muchos. Así que en conclusión, tienes que conocerte y probarte a ti mismo, güey, para que te fijes cómo estás actuando. Te recuerdo que mi Señor por eso nos decía que lo que contamina no es lo que entra en la boca, sino lo que sale de ella. Es lo que estamos viendo en nuestras clases. Hagamos conciencia. Entonces, ¿voy a la iglesia por apariencias? ¿Tengo orgullo? ¿Tengo soberbia? ¿Tendré apegos? Todo esto es lo que tenemos que reflexionar y lo estamos haciendo en estas clases. Si es así, pues fresco, para eso estamos acá, nos estamos limpiando, estamos mirando. Recuerda que cada día que Dios te da es una oportunidad para creer y cambiar. Tú eres el dueño de tu destino. Así que recuerda que si Dios te da un día de vida, quiere decir que te da la oportunidad para que empieces de nuevo, para que te arrepientas y te conviertas en un hijo verdadero de Dios. Recuerda que Él solo juzga hasta el día final y darás cuenta hasta ese día. Del resto en el mundo estamos y aquí todos estamos contaminados. Aquí, mejor dicho, el único santo que vino acá fue el Señor Jesucristo. Del resto aquí todos estamos iguales. Así que no te pongas, no. No ocultes más las cosas, sácalas, confiésalas para que así podamos empezar a estar limpiándonos. Bueno, nos vemos en el próximo capítulo. Bye. Besitos en el nombre de Jesús. Bye. Inmolado en el Calvario, Él mostró su amor por mí. Todo peso del pecado, sucios pecados, encima Él llevó. Y en un momento importante, y en un instante muy decisivo, fue por Él o por mi amado, mi amado Padre, querían a mí salvar. Sangre que me da la paz, sangre que me purifica, sangre que me redime. Preciosa sangre, la sangre de Jesús. Sangre que me da la paz, sangre que me purifica, sangre que me redime. Preciosa sangre, la sangre de Jesús. Despreciado y desechado, nuestras dolencias, y fue herido por nuestra rebelión. Más angustiado y afligido hasta la muerte, no abrió su boca.
de su trono hasta el pesebre, del pesebre al Calvario y del Calvario a mí. De su trono hasta el pesebre, del pesebre al Calvario y del Calvario a mí. Sangre que me da la paz, sangre que me purifica, sangre que me redime, preciosa sangre, la sangre de Jesús. Sangre que me da la paz, sangre que me purifica, sangre que me redime, preciosa sangre, la sangre de Jesús. La sangre de Jesús.